en Novelas Cubanas. Al final del camino. Novela original de Andrés Miguel Pérez. Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez. Asesoría, María Isabel Colmenares. Dirección general, José Alberto González Quiroga. Al final del camino. No sé por qué papá piensa así. Porque a él, mamá, lo gobierna. Cállese usted la boca, que nadie le ha dado vela en este entierro. Tana Ledesma. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¡Tana! ¡Ay, papá! Bueno, ¡me llamaste así! Ay. Bueno, a ver, el hecho de que se le zafara Ledesma ya es algo, ¿eh? Por lo menos eso quiere decir que no estamos arando del mar. Se puede esperar algo de lo demás, ¿no? ¿Cuándo piensa arrancar? Entra más pronto, mejor. ¡Sí, papá! Solo dígame una cosa. ¿Dónde piensa quedarse para cumplir con ese trabajo? ¿O es que piensa viajar todos los días desde la Loma del Gato a Arroyo Blanco? Ese era el inconveniente que yo le iba a referir. A ver, yo no voy a viajar, ¿no? Ya estoy pensando en un lugarcito donde me voy a quedar a pasar las vacaciones. ¿Qué lugar, hijo? ¿Dónde piensas quedarte? En la casa de mi abuela Úrsula Riquelme. ¿Qué? No. Me parece que el médico se tostó completico. Se le cruzaron los cables. No, hijo, no. Ese es el único lugar en el que no debería pensar, muchacho. ¿Pero y por qué no? ¿Qué tiene de malo que quiera ir a parar a casa de mi abuela? Que la parte mala de tu idea es precisamente esa. Querer ir a parar durante ese tiempo a la casa de mi madre. Creo que antes de ir para allá, necesitamos sentarnos y tener por fin esa larga conversación con la que debíamos haberte aclarado todas las cosas hace tiempo. Y ahora sí es urgente. No podemos seguir aplazando esa conversación. Siendo así, lo vamos a dejar para que arreglen todo. Vámonos, hija, que esta es una conversación familiar. Y bien, empiecen a contarme. ¿Cuál es el problema con mi abuela, Úrsula? Si no soy tu hijo, papá, dime quién es mi verdadero padre. Hijo, yo... Nosotros dos, Edelmiro y yo, queríamos que tú... Bueno, que... No, mamá, por favor, así no, ¿eh? Así no. Si van a empezar con patineo y con ese para atrás y para adelante, no vamos a resolver nada. Yo quiero la verdad limpia y sin ninguna justificación. No me vengan a salir ahora con otro cuentecito infantil porque... Si no se han dado cuenta, ya yo no soy un niño como para estar escuchando cuentecitos y fábulas. Durante varios segundos reina en el lugar un silencio pesado, incómodo, que parece envolver como una telaraña de acero caliente y pegajosa a aquellos tres seres llevados y traídos por los vaivenes de la vida. Edelmiro, yo le voy a contar a mi hijo todo lo relacionado con su padre. Y le voy a explicar por qué eres tú y no el otro. Pero la historia de Cundi te pertenece. Tú le vas a contar a Ernestico la participación tuya y la de Úrsula Riquelme. Sí. Tarde o temprano este momento iba a llegar. No es justo seguir aplazándolo más. Vamos, vamos. Acaba de vestirte que nos vamos. Arréglate esa camisa. ¿Y qué tiene en la camisa el pobre hombre? ¿Que te la abrochaste mal? ¿Te sobra una cuarta de ese lado? ¿O es que quieres las tijeras para que le cortes lo que sobra?
La camisa del infeliz hombre bonita. El pobre Bate se ve muy lindísimo con la camisita nueva. Sí, recontralindo. Y entonces, ¿por qué la bruja no cambia idea y deja que Bate, y deja Bate aquí? Y con ella, en vez de llevárselo para ese asilo. Oye, yo te lo dije. Te lo advertí bien claro. Pero el pobrecito infeliz no tiene la culpa. Ah, no. ¿Y quién la tiene? No. Yo. Yo que hice todo lo posible por resolverte el problema. Se acabaron las contemplaciones, los paños tibios y se acabaron las gotitas por la nariz. ¿Se acabaron? Sí, señor. Ya la bruja no quiere al marido. Antes le decía machazo, le decía machongo y también le decía cuchicuchi. Pero ahora le dice Arcadio Baterio y eso es porque Bate ya no sirve. No. No me sirves, no. Tú mismo lo has dicho. Ya no sirves. ¿Para qué no sirvo? Ni pregunte. ¿Qué voy a hacer en mi casa con un viejo que no me sirve para lo que yo necesito? No te vayas a creer que yo soy tan gil, ¿me oye? Tengo ojo y veo muy bien lo que se avecina. ¿Y qué es lo que se avecina, Domingo Ledesma? ¿Eh? ¿Usted me puede decir? ¿Se puede saber qué es lo que sus ojos ven avecinándose? ¡Shh! Me baja la voz, ¿eh? ¿Oíste? ¡Me baja la voz! Que tú no eres Pepita López. Así que coge control. Y no estés dando esos chillidos de alcahueta para que te oiga el personal de esta casa. Fíjate cómo los demás están conversando bajito sus cosas allá afuera. Tan bajito que no parece ni que estén hablando. ¿Por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo? Enseguida tienes que salir con los chillidos, los alas de eso, para que todo el mundo se entere de lo que estamos tratando. Es que tú eres muy peleón, papá. ¿Muy qué? Peleón. Pues a ti te voy a repetir bien bajito lo que te dije cuando empezamos a hablar. Tengo ojo que ven. Y por sí o por no, lo voy a mantener muy abiético. ¿Me hago entender? Lo voy a mantener más abierto que de costumbre. Vigilando a ese jovenzuelo desde que llegue a la Loma del Gato. No sé por qué. Pero ese interés de él de ser maestro durante sus vacaciones me da muy mala espina. Pero te repito, ¿eh? Lo veo muy alebrestado contigo y a ti con él. Y te advierto que me voy a mantener en guardia. Ay, papá, yo lo que quiero es aprender un poquito más. Sí, sí. Eso espero. Que aprendas un poquito más. Pero de la materia que te corresponde aprender, y no de otra. Oh, ¿y qué tú me quieres decir con eso, papá? Matemática, español, geografía, que estás matada. Porque esa sí es verdad que no sabes ni dónde queda el río Saramaguacán. El de historia, para que aprenda quiénes fueron los héroes de tu patria. Eso es lo que tienes que aprender. De esas materias te estoy hablando. Uh-huh, igual que yo. Usted está ensayando una materia que es la de ojitos parpadeones, miradita de ay mi niño. Y eso que yo sepa no le corresponde aprenderlo todavía hasta que tenga la edad necesaria para el caso. Que son como máximo 20 y pico o 30 años más. Mire, de esas materias que usted mentaba, de las primeras que mentó, es de las que yo quiero aprender. Y que aprendan también Foria y Trema. ¿Quién? Venga acá, ¿quiénes son esas? Foria y Trema, papá. Mis dos hermanas más chiquitas que van a seguir estudiando. Por un evento casual, usted no se acuerda que sus dos hermanas chiquitas se nombran Euforia y Extrema Unción. No se me ha olvidado, papá. Pero de ahora en lo adelante, Euforia se va a llamar Foria. Y mi hermana Extrema Unción se va a llamar Trema.
Porque esos nombres se los puso el médico o el doctor Ernestico. Y se tienen que llamar así, pésele a quien le guste y gústele a quien le pese. Y en ese breve tiempo que Cristina y yo estuvimos separados, buscamos la manera de olvidar aquella relación que teníamos. Bueno, era demasiado linda, demasiado grande, demasiado verdadera. Y no se pudo. Tu madre le dio un par de besos a otro hombre y yo, por mi parte, me dejé enredar por Úrsula Riquelme y acepté a Cundi. Mi madre prácticamente la obligó a deshacer su matrimonio con Noroña. En odio Noroña, que era un hombre buenísimo, con el que Cundi tenía ya sus 3 hijos. 30 años llevaron de matrimonio, y los hijos ya eran hombres y mujeres. ¿Y lo que hizo Úrsula Riquelme fue criminal? La empujó a que se acostara conmigo, hijo. Y luego fue y le avisó al marido de ella. El hombre vino y nos sorprendió, pero no vino solo. Trajo con él a los 3 hijos, aconsejado por Úrsula. La misma Cundi fue quien abrió la puerta. Úrsula se vengó así de Cundi, que siempre le estaba hablando con un gran orgullo de los 30 años de matrimonio que llevaba con Noroña. La pobre Cundi, hijo, no pudo con la vergüenza y se quedó muerta del sufrimiento. Edelmiro y yo nos dimos cuenta que habíamos sido víctimas de Úrsula, como lo fue la infeliz y buenaza de Cundi. Mira todo lo que hemos tenido que sufrir por su culpa. Ya sabes entonces que por su culpa nos fuimos de la Loma del Gato. Y yo jamás volví allá, ni de visita. Esa es toda la historia que tiene que ver con Úrsula Riquelme. Hasta su intento de envenenar al pobre Baterio y los motivos, ya los conoces. Por Dios, mamá. Todo eso que me han contado parece una película de terror. De modo que mi abuela hasta pagó para que me echaran dentro del sumidero. Y todo para culpar a su propio hijo y separarlo de ti. Eso es poco menos que monstruoso. Que va, ella no está bien de la cabeza. Desde hace mucho tiempo ella necesita un tratamiento especializado. Ahora que ya sabes bien quién es ella, dime, ¿todavía piensas que puedes ir a quedarte en su casa? ¿Tú crees que va a dejar que te quedes allá y desarrolles ese proyecto tan lindo que tiene? En cuanto se entere que eres nuestro hijo, ella hará cosas contra ti que mejor no quiero ni imaginar. En las narices de Úrsula Riquelme, no vas a poder hacer lo que piensas. Verdaderamente, hijo, aun cuando lo consiguieras, estarías exponiendo tu vida. Porque ella sabe muy bien que no eres su nieto. No. No hay que dudar que va a intentar cosas tremendas contra ti. Y ahora sí estoy en condiciones de contarte la otra parte de nuestra historia. De mi historia. La de tu verdadero padre. Digo, el que te engendró, que ni siquiera te conoció, porque me dejó embarazada y huyó con otra mujer antes de que tú nacieras. No, mamá, por favor, no me cuentes sobre eso, ¿eh? ¿Por qué no, mi hijo? Porque dijiste tu verdadero padre. Y mi verdadero padre nunca me abandonó. Está aquí, frente a mí. Y se llama Edelmiro Román. Si no es él, ¿de quién saqué yo entonces mi apellido? ¿No me llamaría entonces Ernesto Román Montenegro? Edelmiro Román baja la cabeza emocionado. Intenta en vano ocultar un par de lagrimones que Ernestico descubre inmediatamente. El joven médico se echa en los brazos de aquel hombre que por tantos años le ha entregado a él y a Cristina todo el amor de su honesto y puro corazón. Vamos, viejo, que no se diga, ¿eh? Los hombres no lloran, papá. ¿No era eso lo que me decías cuando yo era chiquito? ¿Eh?
Venga, vamos, vamos. Ya, ya está bueno. Ya. Aquí ya se ha dicho todo. Ahora hay que pensar en lo que voy a decirle a mi abuela cuando yo llegue a la Loma del Gato. Ah, pero ¿por qué sigues con tu idea? Después de todo lo que te hemos dicho sobre Úrsula, Riquelme, ¿vas a seguir adelante? Claro, ahora más que nunca. Ahora, además de mi proyecto, tengo otra idea. Quiero ayudar a mi abuela. Necesito ayudarla. A que se dé cuenta, al menos, de todo el daño que se ha causado a sí misma. Allá viene Pellegrín en su camioneta. Déjame hacerle seña para irme con él. Bajo la fría y pertinaz llovizna, el hombre abandona la caseta de la antigua grúa donde se refugiaba y sale al terraplén. Apurado, agita el brazo y hace señas. El chofer detiene el vehículo y el hombre, que no es otro que Sereno Martínez, sube a la cama de la camioneta, que enseguida vuelve a ponerse en movimiento. ¡No! ¡Una caja muerto! ¿Quién se habrá partido por ahí? Paso el copeta. Sereno observa sobrecogido el ataúd vacío, pero enseguida sonríe. Se limpia la llovizna que le empapa a los ojos y se regocija con toda la maldad de su corazón ante una idea que le llega de golpe. ¿Sí? ¿Por qué no? De todas formas, voy lejos y no voy de aquí mojándome como un vaina. Sin pensarlo dos veces, Sereno Martínez se inclina ante el ataúd, aparta la tapa, entra en él y se acomoda, y vuelve a correr la tapa procurándose una rendija para respirar. Acomodado plácidamente al calorcito del macabro contenedor, no tarda en quedarse dormido con las manos cruzadas sobre el pecho y los dedos entrelazados, en tanto la llovizna continúa y la camioneta de Pellegrín sigue tragándose kilómetros de terraplén. Bate quiere volver a la casa. El pobre hombre está empapado y con frío. Pues no. De aquí no te mueves. Acá. Quédate ahí a la orilla del terraplén, que ya Pellegrín debe estar al pasar. La bruja dice eso porque tiene sombrillona grande y el agua no le cae. Pero al infeliz Baterio y el agua fría le está bajando por los calzoncillos. No, no, no. Bate, se va para la casa. Psst, espérate. ¿Qué, qué? Tú no oyes el ruido. ¿Qué? ¿El agua cayendo? Sí, no, no. Mira, es como un carro que viene. Mira, tú ves. ¡Mira para allá! ¡Esa es la camioneta de Pellegrín! ¡Ya viene! Ah. Ante las insistentes señales que hace Úrsula Riquelme, el chofer detiene el vehículo. Inmediatamente ella sube al interior del auto y Baterio trepa a la parte trasera. El transporte se pone de nuevo en marcha. ¡Oh! ¡Una caja de muerto! ¡Y con el invitado adentro! ¡Ay, mamá! Esto está feo, pero feo de verdad. La tapa se está abriendo. Y él se está. ¡Ay, mamita, cómprate un piano! El muerto se está sentando en su cajón. Personajes e intérpretes: Edelmiro, José Raúl Martínez; Cristina, Osmaida Camacho; Ledesma, Erasmo García; Pepita, Aimé Chao; Gustavo, Eddie Vázquez; Úrsula, Magdalis Alonso; Ernestico, Javier del Toro; Bate, Armando Ronquillo; Tana, Lourdes Margarita Barreiro; y Sereno, Roberto Fonseca Juárez. Musicalización y sonidos: Ana Elvira Ávila. Grabación: Luis Rafael Milán Roldán. Efectos de estudio: Alexander Vázquez Mayo. Asesoría: María Isabel Colmenares. Teleprompter: Bárbara Juliana Tamayo Lanier. Dirección general: José Alberto González Quiroga. Narrándoles: Andrés Miguel Pérez. De lunes a viernes, en Novelas Cubanas,
al final del camino.